y a su pueblo. Gloria al Señor y a todos sus servidores. Victoria y poder. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues en esta noche vamos a compartir un bonito tema. Hoy que estamos a punto ya de cerrar, pues ya cerramos el año litúrgico con este domingo pasado. ¿Recuerdan qué fue lo que, de qué se trató el evangelio del domingo pasado? ¿Ya se les olvidó, mis hermanos? ¿Quién vino a misa? ¿Escucharon el evangelio? Estuvo hablando acerca del reinado de Jesús, ¿se recuerda? Cuando dice Pilato, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién dices que soy? ¿Ah? Entonces, está ahí hablando Jesús, que Él es el Rey. Bueno, pues hoy nosotros vamos a dar el inicio, ¿verdad? Estamos iniciando con el año litúrgico, el tiempo de Adviento. ¿Qué estación estamos viviendo ya? El de Adviento. Gloria a Dios. Adviento, pues, se anuncia la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús. Pero también tenemos una fiesta importante que va a pasar en esta semana. ¿Qué fiesta va a ser? Acción de Gracias. ¿Y quién festeja a todo el mundo Acción de Gracias? Yo creo que todos hay que darle gracias a Dios, ¿no? No importa si es o no es de tu cultura, pero yo creo que al Señor, esa es una buena cultura, ese es un buen hábito de darle gracias a Dios. Entonces yo creo que eso lo debemos retomar. Y decir, hay que darle gracias a Dios, ¿no? Y no solamente se le puede dar gracias especialmente en ese día se hace nacionalmente y para algunos lugares o otros países, ¿verdad? Día de Acción de Gracias, qué hermoso, que todos en un mismo espíritu se reúnan en una noche a cenar familias enteras para darle gracias a Dios por todo lo que ha dado, ¿verdad? Entonces hoy nos reunimos nosotros para darle gracias a nuestro Dios, darle la gloria y la honra, pero sobre todo darle gracias porque Él tomó una decisión de entregarse a sí mismo, ¿verdad? Siendo Él Dios, quiso ser hombre para salvarnos de nuestros pecados. Y eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de este tema que se llama Deja que Jesús sea la luz y tesoro de tu corazón. ¿Cómo se llama? Deja que Jesús sea la luz y tesoro de tu corazón. Eso vamos a hablar hoy. Tratando de que venimos en el tiempo de Adviento, ¿verdad? Enseguida viene el tiempo de... ¿Cuál otro tiempo viene? A ver, ¿saben el año litúrgico? Los días festivos de la fiesta, lo que se celebra de la iglesia. Navidad. Diciembre, entra diciembre, estamos en Adviento. El 25 es el primer día de Navidad. Y después de Navidad, ¿qué viene? Tiempo ordinario, y después del tiempo ordinario, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Vienemos en tiempos de cuaresma. ¿Ya se les olvidó, mis hermanos? Van a necesitar de agarrar un poquito más su boletín cada vez que salgan de misa y entérense ahí lo que está pasando. Imagínense que les diga, ¿ustedes van al grupo de oración? Sí. Oye, ¿me puedes decir qué es tiempo ordinario? ¿O te van a decir qué tiempo es? ¿Qué significa el viento? Estamos en espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Adviento, recordando cuando Jesús se anunció por los profetas que de Belén ha de nacer el Salvador del mundo. Estamos recordando. Entonces nosotros vamos a recordar que Jesús nació en Belén, que nació en todos los corazones, ¿verdad? Y que viene a salvar al mundo. Este es el tiempo especial para reflexionar. Todavía no estamos en diciembre, pero ¿cuánto tiempo falta para que estemos en diciembre? A ver, ¿cuánto falta? Un mes, dice. Para entrar a diciembre. Ya estamos a 20, ¿qué hoy? Como algunos 5, 6, 7 días, ¿cuántos faltan? A ver, 7, faltan 7 días para diciembre, ¿verdad? Pero ya este domingo se celebra el primer domingo de tiempo de Adviento. Y cuando vengan a misa les van a decir, ¿verdad? Entonces, vamos a reflexionar acerca de este tema, porque, Señor, fíjate que yo pensando y meditando, dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo en esta noche especial? Porque este es el último martes del año que nos reunimos como asamblea. Regresamos hasta el día 4 de enero, que es martes. Porque se tiene que cancelar todo, porque tenemos lo que son ya las fiestas de toda nuestra parroquia, el novenario de nuestra Santa Madre Virgen María, tenemos las posadas.